Avance informativo. A las 18 horas de este viernes comenzó la gran posada de Radio Tlaxcala y Tlaxcala Televisión en la capital tlaxcalteca, con la presentación de diferentes grupos como Cumbia Benavides, Flor y Amor Joven, Grupo X Mega, Cumbia Barrio y ICC, por lo que aún estás a tiempo de acudir. Debido a esta celebración, algunas calles del centro de la capital permanecen cerradas, por lo que se recomienda tomar precauciones y salir con tiempo para llegar a su destino. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del Centro Estatal de Información, lanzó la estrategia Compra Segura para proteger el patrimonio de los tlaxcaltecas durante la compraventa de vehículos este fin de año. Del 3 al 23 de diciembre, personal de la CI brindará este servicio en módulos fijos en Apizaco, Tlaxcala y Chautempan. A partir del 23 de diciembre y hasta el 6 de enero, solo operará el módulo de Apizaco. Para la revisión se deben presentar documentos como la factura original, la tarjeta de circulación y la credencial del INE del comprador y vendedor. El alojamiento temporal aporta poco más de una quinta parte del total de los ingresos del sector de servicios privados no financieros. Durante 2023, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con el organismo autónomo, 94.9% del total de ingresos de esta actividad económica fue generado por la prestación de servicios. Cientos de personas celebraron el viernes en Damasco la caída de Bashar al-Assad. Luego de una ofensiva de 11 días, la coalición rebelde, dominada por el grupo islamista sunita radical Hayat Tahrir al-Yam, se apoderó el domingo de la capital siria y sacó del poder a la familia al-Assad, que gobernó este país durante 50 años. Avance informativo.